A ver, chicos, continuamos trabajando. Como les dije, venimos trabajando lo que son determinantes numerales, que son estos que nos indican, pues, un tipo de cantidad, orden en el sustantivo. En este caso, tengo acá unos ejemplos, les pueden salir ejercicios de este tipo, donde, por ejemplo, nos dice. Subraya los determinantes numerales en las siguientes oraciones. Sabemos que hay de varios tipos, hay de cardinales, ordinales, múltiplos, distributivos, partitivos. Entonces, en, este, en estas oraciones que tenemos aquí, vamos a indicar dónde nos los están pidiendo. Entonces, por ejemplo, nuestra primera oración dice, 200 estudiantes ingresan a segunda hora. ¿Dónde los vemos? Efectivamente, 200 y... Segunda. Aquí se nos está hablando de los ordinales. Nos están indicando segunda. Y nos están hablando de cantidad 200. Entonces serían cardinales. A ver, en la segunda oración nos dice: hubo cuatro candidatos, pero solo un ganador. ¿Qué nos están indicando acá? Muy bien. Cardinales. ¿Dónde se nos está diciendo? Nos están indicando. El siguiente dice, le entregan un libro a cada niño. Un libro hace referencia, muy bien, a cardinales. Cada niño, cada hará referencia a qué? Muy bien, a un determinante distributivo. Muy bien. La maestra asignó el doble de tareas. El doble, ¿a qué nos hace referencia? Exactamente a un determinante múltiplo. ¿Por qué? Porque nos está indicando que es el doble, o el triple, o el cuádruple. Hace referencia a lo que son los múltiplos. A ver, seguimos. Mi abuela me regaló medio pastel, medio. ¿A qué es referencia el medio que me está indicando? Efectivamente, efectivamente, medio partitivo, una parte de algo, medio, un cuarto, un tercio, un octavo, medio. El siguiente, mi mamá preparó tres sorpresas. ¿Qué cantidad? ¿Qué tenemos acá? Muy bien, cardinal. Luego nos dice, Isabel quedó en segundo lugar. En segundo lugar, muy bien. Ordinal. Y aquí tenemos otra oración donde nos dice: Luis comió un octavo de pizza. A qué, qué nos hará referencia, octavo. Muy bien. A un determinante partitivo, la octava parte. Ok, aquí tenemos ejemplos donde nos aparecen así en, la, en las diferentes oraciones. Y la idea de esto justamente es esa dar esa pequeña modificación indicando lo que es orden a el sustantivo que nosotros trabajemos en determinado momento. Eh, a continuación les dejo actividades. Saben que si tienen el libro trabajamos libros, si no trabajamos las actividades que ya van a conseguir. Cualquier duda, comuníquense. Cuídense mucho, quédense en casa.